Dice, una partícula oscila según más de 8 centímetros de amplitud. Yo lo pongo en metro. Y 4 segundos de periodo. Calcula su velocidad de aceleración en los siguientes casos. Cuando la partícula pasa por el centro de oscilación, medio segundo después de que la partícula haya pasado por uno de los extremos. Vamos a ver. Movimiento armónico simple es así. ¿Vale? ¿Ok? Entonces, tú lo primero que tienes que hacer es escribir la ecuación. Lo que necesario que te falte es calcular W, que es 2pi partido el periodo. ¿Vale? Sería pi medio. Entonces, la fórmula sería la amplitud, que es 0,08 por el seno de WT, sería pi medio. Cuando la partícula pasa por el centro de oscilación, cuando pasa por el centro es cuando tiene la velocidad máxima. ¿Vale? Entonces, como la velocidad, si yo escribo la fórmula general, voy a obviar esto que no me hace falta. La velocidad es la derivada de esto, sería a por w por el coseno de wt. ¿Vale? Entonces la velocidad máxima es a por w, en el tirón. No tienes que darle más vueltas. Ni usar esa fórmula rara que has usado. Pues te piden la velocidad máxima. El coseno vale entre menos 1 y 1. La velocidad máxima sería a por w. ¿Vale? La aceleración. La aceleración, la derivada de esto sería menos a por w por el seno de wt. Ah, es que no te pide la velocidad máxima, perdona. Dice cuando pasa por el centro de oscilación. Bueno, cuando pasa por el centro de oscilación la velocidad es máxima. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es la derivada y es un coseno. Tú fíjate que la velocidad sería una cosa así. En el punto cero la velocidad es un coseno, es así. ¿Vale? Pero sin embargo, la aceleración vuelve a ser un seno, así que la aceleración en el punto cero es cero. Cero. No, es que no te puede dar negativo porque es que es cero y no hay que hacer ninguna cuenta. ¿Por qué? Porque t es cero. También lo puedes ver así. Yo es que lo veo gráficamente, pero cuando pasa por aquí, t vale cero. Si t vale cero, te queda coseno de 0, que es 1, y te queda a por w. Podrías verlo así. Sería a por w por el coseno de 0. ¿Vale? Y aquí sería 0, por w al cuadrado por el seno de 0, que es 0. Entonces queda 0. ¿Vale? Aquí como el coseno de 0 es 1, pues... Y ahora te dice, medio segundo después de que la partícula haya pasado por uno de los extremos. Los extremos son estos, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál sería el tiempo? O sea, si tarda 4 segundos en hacer esto, cuando alcanza un extremo es un segundo. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Si dice medio segundo después, pues habría que calcularlo en 1,5 segundos. ¿Vale? Lo único que tienes que hacer es sustituir aquí. W. Pues coseno de W, pi medio por 1,5. ¿Vale? Tiene que tenerlo en radianes, ¿eh? Ojo, cuidado. Sería menos. Esto sería el cuadrado. Si yo pongo lo de pi partido 2, si yo lo pongo en decimales, ¿también cuenta como 1? Sí, no, pero si tienes la calculadora pi, ponlo. Y ya.